Hola, hola chicas, muy pero muy buenos días. ¿Cómo están en el día de hoy? ¿Las cogí de sorpresa o no? Bueno, chicas, para las que no me conocen, yo soy Patti Arce, soy esposa, mamá y emprendedora, y una de mis pasiones son las manualidades. También me encantan los negocios desde casa y tengo este espacio todos los viernes. Casi todos los viernes en vivo en directo a las 10 de la mañana para contarte, para mostrarte, para enseñarte acerca de mis manualidades. Y hoy no es ocasión. Hoy vamos a ver un colgapuertas que estoy realizando. Ay, bueno, ya por aquí hay seis ojitos mirándonos, ahí no, 12, seis personitas mirándonos, 11. ¡Ay, qué rico, chicas, que están por aquí! Bueno, hoy vamos a ver dos cosas, chicas. Una es que vamos a trabajar en la decoración de un colgapuertas. Por aquí está mi colgapuertas, está en proceso. Miren mi colgapuertas que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, como es un proyecto, pues que si me pongo a hacerlo paso a paso, pues aquí nos dan como 4 horas, si no nos podemos pegar 4 horas. Yo les voy a contar cómo lo armé, ¿sí? Cómo saqué pues las piezas, cómo lo he cosido y lo vamos a decorar prácticamente con algunos detalles que yo pienso que son bastante especiales y eso es lo que quiero compartirles en este de hoy para que ustedes lo apliquen en sus proyectos, ¿ok? Bueno, chicas, yo voy a mirar por aquí. Hola, Yoli, ¿cómo estás? Voy a mirar por aquí. Les cuento que me estaba demorando un poquito en salir porque este celular no quiso voltear la imagen. Entonces me tocó que abrir por acá. Ya me estoy viendo por aquí. Me tocó que abrir por acá, por la computadora. Tú puedes hacer video live desde el celular o lo puedes hacer también desde la computadora, ¿ya? Desde la computadora también lo puedes hacer, ¿sí? Puedes compartir pantalla o puedes salir en video live, una de las dos. No se pueden hacer las dos al mismo tiempo, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta, si tú eres emprendedora con manualidades o eres emprendedora desde casa, con cualquier producto o servicio. Hola Sandy, ¿cómo estás? Qué rico, por aquí está una de mis alumnas de emprendimiento, Rocío Méndez, bienvenida. Gracias chicas por estar aquí. A ver, yo las saludo, Elizabeth Garzón. Chicas, ¿desde dónde se están conectando? Bueno, les cuento una cosa, no he vuelto a colocar imagen avisándoles de qué voy a hacer porque este Facebook no está mostrando nuestras publicaciones orgánicas a casi nadie. Si ustedes se ponen a mirar, yo tengo por ahí unas publicaciones que he hecho, las he compartido acá en mi página y no le muestra a nadie, prácticamente cero, cero alcance. Así nos está tratando Facebook. ¿Cómo les parece? Entonces, lo único que se está mostrando prácticamente son estos video live. Entonces, por eso, yo les quiero pedir un favor, chicas, muy especial, y es que ustedes me compartan esta emisión. ¿Listo? Esto es un trabajo realmente desde ayer. Desde ayer y desde hace como unos 3 días vengo trabajando en esta clase de hoy. Entonces, mi compromiso con ustedes es que yo les regalo esta clase, este proyecto que he desarrollado para que ustedes aprendan y ustedes se comprometen a compartir esta clase. Si necesitan los moldes, yo también se los voy a regalar los moldes. Por aquí tengo mis moldes, les voy a mostrar cómo saqué los moldes. Se los voy a regalar, pero chicas, un compromiso. Ustedes comparten esta emisión, me ayudan a mí y yo las ayudo a ustedes. ¿Qué tal? ¿Saben cómo se llama eso, chicas? Eso se llama ganar, ganar, ¿sí? Siempre tenemos que pensar en que los demás tengan resultados y nosotros vamos a tener resultados. Trabajen con esa mentalidad, chicas. Esa es una mentalidad de abundancia. Cuando nosotros tenemos una mentalidad de abundancia, miren, chicas, es tan bonito porque todas ganamos, ¿ya? Qué bonito es que pensemos en que todas ganemos. Miren, cuando nosotras pensamos así, lo que es el egoísmo, la envidia, qué sé yo, todas estas cosas malucas que hay veces se nos pegan a nosotros como seres humanos, todo eso se va al piso. Ya piensa tú en servirle a los demás, piensa tú en que los otros tengan resultado. Chicas, ¿me están escuchando bien? No les he preguntado, yo por aquí veo la emisión bien. ¿Se está escuchando bien, chicas? Herly Uribe, no te había visto, bienvenida. A ver, ¿quién más saludo por aquí? Marta Nuria desde Pereira, qué rico. Mari Torres desde Colombia. Gracias, Mariluz, por compartirle. Chicas, les agradezco muchísimo a todas las que están compartiendo el video. Gracias, gracias de verdad a Jessica López de Armenia. Bueno, chicas, otra pregunta más. Vamos, ¿quién de ustedes es emprendedora? Colócame aquí en los comentarios. Van dos preguntas. ¿Desde dónde te estás
conectando, ¿sí? Les cuento que yo estoy aquí en Katy, en el estado de Texas, y es primera vez que tú me ves. Yo soy orgullosamente colombiana, si eres colombiana, ¿sí? Amo mi país, pero va a ser 5 años. Ay, en estos días cumplo 5 años, el 22 de octubre, cumplo 5 años de haber emigrado hacia acá, hacia los Estados Unidos, con mi esposo y mis 3 niños. Gracias a Dios nos ha ido muy bien, muy bendecidos. Y yo tengo este emprendimiento aquí desde internet y ha sido algo impresionantemente maravilloso para mi vida, chicas, porque haber podido conocerlas a todas ustedes es una de las cosas más hermosas que me ha pasado a mí en la vida. Tener tantas amigas, aún de mi mismo país, porque yo vivía en Cali. Y pues imagínense, 500, 800 personas, yo creo que eran mis prospectos y mis clientes. Y ahorita que estoy aquí desde internet, imagínense, chica, yo tengo amigas como en más de 20 países. Eso es algo increíble. Más de 20 países. En Colombia también tengo tantas amigas en muchos departamentos de Colombia. Entonces eso es algo súper espectacular, súper espectacular. Fuera de eso, trabajo aquí desde mi casa, atiendo a mis hijitos, cuido a mi esposo, mi familia, hago mi comidita, mantengo acá mi casa también. Y el secreto es la organización, chicas. Gano dinerito de aquí desde mi casa, tengo mis páginas en internet, muchas veces estoy durmiendo y cuando me levanto y abro el correo electrónico, wow, veo que ha entrado gente de otros países y han comprado mis productos y servicios. Entonces, díganme si no es algo maravilloso emprender desde casa. Entonces, ahora estoy, por estos tiempos, estoy enseñándole a otras manualistas que yo también quiero que ellas triunfen y que ellas sean grandes con sus manualidades y que ellas vivan en abundancia, así como gracias a Dios lo estoy haciendo yo. Estoy emprendiendo, enseñándoles a todas ellas cómo es que hice yo para lograr todo lo que he hecho hasta ahora. No he terminado, chicas. Voy cada vez creciendo y creciendo más, pero ya estoy en esa etapa. Entonces, para eso, les cuento, chicas, que estoy en un reto de emprendimiento en estos momentos. Si tú eres emprendedora, por favor, coloca la palabra emprendedora en los comentarios y yo te voy a colocar un link, ¿sí? Y le voy a colocar un link para que vayan a un formulario y lo llenen. Entonces, chicas, ese formulario tiene bastanticas preguntas, por ahí unas 10 preguntas, creo yo. Pero les voy a explicar para qué es eso, porque yo creo que de pronto algunas dicen, ay, ¿para qué pregunta tanto? Miren, chicas, ¿para qué pregunto tanto? Para ayudarlas a ustedes. ¿Sí me entienden? Si yo sé cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus fracasos, qué es lo que ustedes necesitan, en qué es que ustedes quieren crecer, en qué es que ustedes quieren cambiar en sus vidas, entonces yo voy a poder ayudarlas. En esa medida, si yo las conozco a ustedes, yo voy a poder decir, ay, Juanita, Juanita, le da miedo vender. Entonces, ¿qué hago yo? Yo te voy a dar a ti un paso a paso para que a ti se te quite el miedo de vender. Ay, que Juanita no le sabe colocar sus precios a sus productos. Entonces, yo te voy a hacer una clase para enseñarte a sacar el precio de tus productos. No quiero decir que yo me las sé todas, chicas, pero la que no me sé, yo la averiguo. Eso sí, la averiguo y se las paso. ¿Me entienden, chicas? Entonces, para eso se llena el formulario. Para eso necesito que llenen todo el formulario. Los correos electrónicos que estoy pidiendo, por favor, coloquen el correo que ustedes más ven, el que ustedes abren, porque les estoy mandando la información a su correo que es personalizada. Lo estoy publicando también en el grupo de emprendedoras, ¿sí? Pero hay veces, como les digo, Facebook no les muestra la información y ellas no entran todo el tiempo. Entonces, si yo se las mando al correo electrónico y ustedes miran la información, ahí les va a llegar directamente, ¿ok? Entonces, ya he mandado unos correos y veo y les he dicho, por favor, contésteme para yo saber si vieron el correo. Y no todas me han contestado. No sé si lo están viendo o no. Les cuento, chicas, que hasta ayer, hoy no he abierto realmente la lista, pero hasta ayer ya tenía como unas 72 personas en el reto de emprendimiento. Y el reto, la inscripción la voy a cerrar hoy, porque ya son muchísimas, 70 y pico ya son muchísimas. La inscripción la voy a cerrar hoy. En el día de hoy cierro las inscripciones al formulario. Ya desconecto el formulario y ya no pueden entrar a inscribirse más. Ya esperan hasta, no sé, yo creo que ya para el próximo año saco otro reto de emprendimiento, ¿ok? Entonces, las animo a todas las que son emprendedoras para que entren a este reto, ¿sí? Entren a este reto para que comiencen a profesionalizar
sus manualidades por internet, ¿ok? A ver, vamos a ver por aquí. Chicas, si tienen preguntas, me pueden hacer preguntas aquí. Gracias. Pati, buenos días, que estaba perdida, pero acá nuevamente estoy contigo. Ok, muy bien, Carmen. Marta Núñez de Pereira, ya la había saludado. A ver, listo. Gracias, Mariluz, compartido. Chicas, me ayudan a compartir, por favor, las que están entrando. Elizabeth Garzón, bienvenida. Maribel me dice que se escucha bien, gracias a Dios, se escucha súper bien, todo bien. Mari Torres, te felicito, eres emprendedora, tienes que inscribirte a nuestro reto. Hoy es el día que termina la inscripción al reto, ¿ok? Miren, chicas, en la descripción de este video, si ustedes miran aquí, está saliendo Patti y en la parte de arriba, en la descripción de este video, yo coloqué el link del formulario, ¿sí? El link. Dice como HTTP, dos puntos, slash bit y unas letras ahí. Ustedes le dan clic allí, cuando termina el video, todavía no, le dan clic allí y se van al formulario. Les abre el formulario, llenan sus datos. A lo último del formulario está también el link para que pidan acceso al grupo de emprendimiento. Sí, tenemos un grupo de emprendimiento. Segunda recomendación, por favor respondan las preguntas del grupo. Chicas, si no me responden las preguntas, no las puedo aceptar. ¿Por qué, chicas? Porque con esas preguntas yo me doy cuenta si realmente tú eres emprendedora o no. Y quiero tener, yo prefiero tener en ese grupo 200 personas que sean emprendedoras, que estén realmente interesadas en emprender con manualidades, que tener 2.000 y que no sean emprendedoras o que vayan a hacer spam al grupo. ¿Me comprenden? Entonces, estoy siendo muy estricta con esa parte porque quiero tener la gente que realmente quiera emprender con manualidades. Mire, chicas, atender un grupo no es fácil. Atender un grupo merece mucho trabajo, pero mucho trabajo, ¿sí? Entonces, yo quiero que mi trabajo realmente lo puedan aprovechar las personas que están pensando en serio o que lo están haciendo en serio de vender sus manualidades, ¿ok? De emprender con sus manualidades. ¿Listo, chicas? A ver, dice Morena Celis, muy emprendedora en las manualidades, me encanta. María Quintero de Culiacán, casi no puedo responder, no puedo leer esas ciudades de México. Culiacán, Sinaloa. Hola Dolly, ¿cómo estás? Ay, Dolly que anda de vacaciones para allá en Barranquilla, qué rico. Marisabel Domínguez, bienvenida, ¿cómo estás? Mari Villarreal, bienvenida. Sandra Guatibonza, bienvenida, emprendedora desde Bogotá. Bueno, chicas, entonces pónganse pilas, pilas, dice, a ver, dice por aquí Jolly Costanza, yo hago manualidades navideñas, ahora montamos una página de ropa íntima y yo la fabrico. Ay, qué bien, felicitaciones. También puedes entrar al grupo con la ropa íntima, también puedes entrar al reto de emprendimiento. Dice Mariluz que ella es orgullosamente mexicana, yo tengo un poco de amigas mexicanas y que quiere ser emprendedora, excelente, llena el formulario para que nos acompañes. Bueno, ay, me encanta, hay un mundo de emprendedoras, ay, listo, chicas, qué chévere. Vea, chicas, les cuento una cosa. Ustedes, las que piensan ser emprendedoras o las que son emprendedoras, yo creo que las que son emprendedoras les ha tocado que cambiar muchas cosas de su vida para poder tener resultados. De verdad que sí, ¿cierto? Bueno, si tú decides emprender por internet, quiero decirte que si tú has cambiado el 20% de tu vida, acabas a cambiar el 80%, el otro 80%, chicas, porque emprender por internet no es solamente pensar en vender un producto, no, es trabajar primero en el ser. Tenemos que trabajar en el ser, tenemos que transformarnos. Y yo estoy feliz y dichosa, chicas, ¿saben por qué? Porque las personas que tengo conectadas con mi academia de emprendimiento, las que están conectadas a la membresía, yo tengo una membresía de emprendimiento y tenemos un grupo privado. Es un grupo todavía pequeño, pero es un grupo maravilloso porque es un grupo que trabajan, que se apoyan, que yo las he visto que su vida se ha transformado 180 grados, ¿sí? Mujeres, por ejemplo, que tenían una página de 50 likes y en 3 o 4 semanas ya tienen 5.000 likes. Y lo mejor de todo es que lo han hecho a través del mercado de atracción. El mercado de atracción es que cuando tú te muestras, tú atraes a las personas. Qué rico eso, ¿cierto?
que yo coja y muestre algo, por decir algo, que muestre esto o que me muestre yo y la gente quiera estar conmigo. Eso es maravilloso, ¿cierto que sí? A yo estar, ay, mira, me compras el picaporte, mira que los estoy haciendo, mira tan bonitos, son más baratos. Así empieza uno. ¿Cómo así que son más baratos y esto tiene muchísimo trabajo, chicas? No, tenemos que profesionalizarnos. Si nosotras nos preocupamos por estudiar, profesionalizar nuestro emprendimiento, chicas, vale la pena. Vamos a tener resultados, pero wow, exponenciales, chicas. Eso ha sido lo que me ha pasado a mí. 20 años atrás yo tenía, yo digo que no más de 500 prospectos, entre prospectos y clientes en Cali, y solamente me veía un pedacito allí de Cali. Hoy por hoy llevo yo 4 años ya estudiando emprendimiento y haciendo todo esto acá en mi página y bueno, en internet. Y hoy por hoy tengo una comunidad ya de más de 50 mil personas. Y yo creo, yo pienso que estoy en más de 20 países, chicas. Entonces, es una realidad, pero eso merece esfuerzo, estudio de nuestra parte, sacrificio, chicas, porque no es fácil, tenemos que sacrificarnos. Pero yo les cuento, chicas, que la satisfacción es increíble y vale la pena hacerlo. ¿Ok, chicas? Bueno, por aquí está el taller de Mali, hace días que no te veía. Jessica, por favor, no me coloquen correos electrónicos porque no mando información así porque yo apunto el correo electrónico, no. Tienen que inscribirse en esa lista porque, ¿qué pasa? En el formulario, ustedes se inscriben, pero a mí me sale una hoja de Excel donde sale toda la lista de los correos electrónicos. Entonces yo hablo con mi desarrollador, un joven que trabaja conmigo, y todos esos correos electrónicos él los sube a una plataforma donde yo puedo hacer un solo correo y quedan enganchados con todas esas 70 correos electrónicos y yo de un solo clic mando correos a toda la lista. ¿Me comprenden? Si me pongo a coger uno por uno, ustedes se imaginan, aquí se me va un día mandando correos electrónicos a 70 personas. Entonces no puedo pegar correos electrónicos, ¿ok? Por eso es que necesito que llenen el formulario para que ustedes, ¡chum!, se enganchen ahí a la lista. Y yo las cojo a todas ustedes en automático. Esa es la forma como uno puede acceder a muchísima gente, ¿ok? Porque hay que hacerlo de una manera automática, porque si no, entonces imagínense, me la paso todo el día mandando correos electrónicos y no me queda tiempo para hacer las manualidades. ¿Me entienden, chicas? Bueno, chicas, vamos entonces a mirar, les voy a contar cómo estoy haciendo, le voy a hacer como una narración, pero la idea es que aquí en vivo vamos a decorar este colgapuertas o picaportes, que también le llaman, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar las partes en las que está hecho. Les voy a mostrar aquí los moldes. Y si alguna quiere los moldes, colóquenme aquí comentarios, Pati, regálame los moldes. Y yo con mucho gusto hago una entrada en mi blog. Allá coloco el video, coloco los moldes. Ustedes entran allá, de todas maneras, se dan una paseadita en la academia, ¿sí? En la academia de manualidades. Y bajan los moldes y tienen sus moldecitos para que hagan su picaporte, hagan su colgapuerta. ¿Listo? Voy a bajar la cámara, chicas. Esa audiencia está muy bajita. Chicas, vean, ya todas mis alumnas me están pasando en audiencia. ¿Cómo les parece, chicas? Apenas 99 personas conectadas. No, chicas. Debíamos de aumentar esa audiencia para yo animarme a trabajar, ¿sí o qué? Aquí se está viendo bien, ¿cierto, chicas? Aquí estamos como bien. Aquí veo bien en mi computer. Aquí veo bien en mi computer. Entonces, miren, chicas, cómo estoy haciendo este picaporte. Vamos a mirar las partes, pongámoslo así como de ladito. Se ve como mejor, ¿cierto? Aquí, listo. Vamos a mirar las partes en las que yo no lo tengo, no lo tengo, lo tengo medio armado. Aquí lo tengo con alfilercitos, pero yo les voy a contar cómo lo hice, ¿listo? Entonces, miren, chicas. Este es como la basecita, ¿cierto? Aquí va a ir el pomito de la puerta, ¿ok? Entonces son dos piecitas, mire, en paño Lenzi de color verde, ¿sí? Ay, tan lindas, todo ese poco emprendedoras que hay, me encanta, les cuento, chicas, que yo soy tan contenta con eso. Vea, este es el moldecito, chicas, miren el moldecito, ¿ya? Si quieren los moldes, me colocan ahí la palabra moldes y hago una entrada en la escuela, ¿listo? Para que en la academia, para que ustedes cojan el. Entonces cortan dos veces de este en de paño Lenzi, ¿listo? Y sencillamente ustedes lo van a empezar. Primero lo cosen por aquí con puntadita, puntadita de filete, ¿sí? Miren, mira, miren la mejor aquí, que aquí se ve mejor. La puntadita de filete yo ya les he enseñado un poco de veces. Un poco de veces les he enseñado la puntadita de filete, ¿sí? Con eso, todo eso está hecho a mano.
Miren, puntadita de filete. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Cuando ustedes lo corten, primero van a hacer toda esta puntada de filete acá adentro. ¿Listo? Toda así cerradita. Luego van a empezar a hacerla por este lado. Empezar puntada de filete, y por ahí hasta aquí. Cuando lleguen aquí, empiezan a rellenar con algodón, algodón de relleno. ¿Listo? Luego cosen otro pedacito hasta aquí y siguen rellenando acá. Cosen otro pedacito, siguen rellenando, cosen otro, así. ¿Me entienden? Así es que van a hacer esta pieza. ¿Listo? Bueno, vámonos ahora para los cachitos. Los cachitos tan hermosos que me quedaron. Miren, me traje un pañuelo encima. ¡Ay, ay, hijo de madre, me chusé! Miren, me traje un pañuelo encima de Colombia. Espectacular ese color. Les cuento que esto por acá no se consigue. Yo no sé por qué dicen pañuelo encima. Pañolense americano, cuando acá no se consiguen las tiendas, yo no sé dónde es que lo compran, pero miren. Entonces, ¿qué van a hacer? Con esta piecita, miren, con este moldecito, van a cortar, entonces, dos para este lado y dos para el otro lado. Tienen que tener en cuenta que lo tienen que voltear. Si ustedes cortan todo de este mismo lado, cuatro piezas así les van a quedar torcidas, a no ser de que el pañolense sea, no tenga ni red ni derecho. ¿Listo? Entonces tienen que tener en cuenta eso. O si no, cuando lo van a pegar, tienen que tener en cuenta que lo tienen que voltear, ¿ok? Para hacer cada cachito, lo mismo. Van a cortar dos piecitas y lo van a empezar a coser por este lado, lo cosen por aquí con puntada de filete. Miren la puntada, todo es puntada de filete. Van a empezar a coser aquí, rellenan, siguen cosiendo por aquí, por aquí, por aquí. Cuando lleguen por aquí, rellenan. Siguen cosiendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cuando lleguen aquí, rellenan. ¿Me comprenden? Es decir, van cosiendo y van rellenando. Porque como la pieza es de pronto un poquito como, digámoslo así, tiene partecitas estrechas, entonces les costaría un poquito de trabajo rellenarlos y solamente lo van a rellenar hasta que cierren acá, ¿ok? Y acá pues dejan abierto, ¿no? Porque acá tienen que terminar de rellenar, ¿listo? Entonces así van a ser los cachitos. Bueno, ya los cachitos, luego siguen las orejitas, que es lo mismo, miren, dos piezas y puntada de filete. Ay, me estoy chuzando con esos alfileres. Puntada de filete, ¿ok? Listo, las piecitas. Ahora viene la carita. Entonces la carita, ¿qué es? Dos piecitas. Miren la carita, son dos piecitas, e igual, lo van a filetear por todo este, le van a hacer la puntadita de filete, ya lo rellenan, miren, el relleno de este no es tampoco tan duro, miren cómo quedó, aquí les hago así como para que ustedes, miren aquí de ladito cómo quedó, entonces tampoco es que tenga que ser tan, digamos así, tan abollonado, no, miren cómo. ¿Sí? Para que quede más bien planito, que no quede tan gordo, pues, ¿ok? Bueno, después de que ustedes hacen la carita, entonces van a cortar una sola piecita, que es esta, miren. Es este, aquí como la trompita, una sola pieza, ¿ok? Cuando corten esta pieza, entonces vienen y la pegan aquí, la sobreponen como una aplicacioncita con puntada de filete. Otra vez la puntada de filete, ¿listo? Bueno, por ese lado. Bueno, ahora sigue, pongamos todo esto por acá, vamos a tener aquí para que no se me vayan a perder acá los moldes, porque tengo que pasarlos, chicas, si quieren los moldes me colocan ahí la palabra molde, y yo les voy a hacer una entrada en la academia para que vayan y descarguen los moldes, ¿listo? Y subo este videito también. Vamos a ver si hago un paso a paso, pero para YouTube. Voy a concentrarme un poco más en YouTube en los próximos meses porque tengo mi canal como descuidado, chicas. Yo tengo canal de YouTube. Bueno, entonces esta partecita de aquí, vean, chicas, la hacen de color rojo, vino tinto, verde, lo que sea, pero hacen, esta es la bufanda, pero es que esta es como parte también de la bufanda. Resulta que lo saqué en este vino tinto y se me terminó. Y esta me la traje de Colombia. Miren tan hermoso este vino tinto. Y acá no se consigue. Acá no lo he visto, por lo menos. Entonces, ustedes van a hacer la bufanda, esta parte que es como la base, esta es como cuando uno se voltea la bufanda aquí, esta parte, esto simula eso, ¿sí? Pero como les digo, me tocó ahí que hacerlo de dos colores porque ya tenía esta hecha y cuando voy a buscar ya no tenía. Y este, miren, la bufandita. Entonces, este molde que van a ver ustedes ahí en los moldes son dos piecitas y la rellenan, filetean y rellenan. Mire que no es tampoco tan... Miren cómo queda delgado, ¿sí? No es tampoco tan grueso. Entonces lo filetean y lo rellenan.
Y esta es la bufandita, miren, esta es la bufandita, entonces ustedes acá le van a hacer así un triangulito, yo le dejo como una un poquito más larga que la otra, lo van a poner aquí, ¿sí? Lo van a poner aquí y esta va a ser nuestra bufanda, ¿ok? Bueno, otro detalle, después de que ustedes peguen la trompita, este lo hacen con puntadita atrás, yo le digo puntadita atrás o una bastica a mano, lo que es la trompita, ¿no? Acuérdense que la marcan, la pueden marcar, acuérdense que les he enseñado a marcarla primero con los alfileres, le pueden hacer aquí unos dos o tres alfileres y acá le hacen la curvita también con los mismos alfileres, ¿ya? Entonces, y luego sí, lo bordan, ¿ok? Los ojitos, acuérdense que ojitos les he enseñado muchísimas veces, primero lo que tienen que hacer es pasar unas dos o tres veces la puntada para que les quede como aquí hundidito, ¿sí? Se le hace en uno de los ojos la puntada, dos o tres veces le queda hundido y luego sí le colocas la perla negra, ¿cierto? Pasas al otro lado, le haces los hundidos unas dos o tres pasadas y luego le colocas el otro ojito, ¿ok? ¿Listo? Por ahí, ¿cierto? A ver, qué chévere, voy a mirar por aquí los comentarios, dice Mariluz Calva que ella es emprendedora, porque sí, correcto, claro que sí, eres emprendedora porque vendes tus manualidades, dice Luz Marina también, con mucho gusto, dice Yoli Constanza, que ay, qué rico que hay un poco de emprendedoras, hadas soñadoras desde Argentina, bienvenidas, Sandy es emprendedora también, Sandy está conectada con la academia, Rebeca también es emprendedora, María Eugenia Agudelo es emprendedora. Buenos días, chicas, qué rico que están aquí. Las que acaban de entrar, chicas, por favor, no coloquen correos electrónicos porque no las puedo atender de uno a uno. Deben de llenar el formulario. En la descripción de este video está el link para que llenen el formulario. Chicas hermosas, no les puedo mandar al correo electrónico de a uno porque me toma muchísimo tiempo. Porque por ahí me mandaron una carita enojada. ¿Quién está enojada? Porque no le mando el correo, pero entiendan, chicas. Chicas, ustedes lo van a entender cuando empieza a seguirla muchísima gente. Cuando empieza a seguirla muchísima gente se vuelve inmanejable los comentarios. ¿Sí me comprenden? Entonces, por eso es que tenemos que automatizar para poder atender a muchas personas, ¿ok? Entonces, chicas, no me coloquen correos electrónicos porque me estresan, me ponen esos correos electrónicos. Ay, tan bella eres, un angelito, tan bella. Ay, angelitas, son todas ustedes que me acompañan. Vea, chicas, entonces sigamos. Aquí tengo aquí con alfileres. Aquí, bueno, este lo cosí aquí, pero si ustedes le van a colocar las orejitas, bueno, a mí me gusta hacerlas como de renitas. Esta es como un renito, como una renita. Entonces yo les hago así. A mí siempre me gusta ponerle moñitos. Yo les hago así, les coloco moñitos aquí para taparle porque esto aquí quedó feo. Para que no les quede feo, si la quieren de renito, ustedes antes de coser acá, meten esto por dentro para que no les quede aquí viéndose esto, que eso se ve feo. ¿Listo? Pero yo casi siempre se los pongo por fuera porque a mí me gusta ponerlas de renitas. A mí me gusta ponerle los moñitos. Ay, esto aquí se me desbarató. A ver, otra vez. No, una orejita para un lado, la otra para el otro lado. Le hacemos una vueltica. Así hago yo los moñitos. Y por este huequito que queda, meten la tirita esta. Y así hacen los moñitos. ¿Sí? Entonces yo le coloco. Aquí siempre le coloco moñitos. Entonces cortan sus moñitos. Chum. Cortan sus moñitos y le ponen aquí los moñitos, entonces ya se le va a tapar eso. ¿Listo? Le van a colocar ahí. Yo no le voy a colocar el moñito todavía. Entonces, chicas, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar cómo voy a decorar esto. Eso va a ser prácticamente la clase. Entonces, miren, chicas, le voy a colocar aquí en este borde, le voy a colocar esta borla, ¿sí? Este cordón de borla, ¿ok? Vamos a colocar este cordón de borla aquí y se lo podemos colocar. Yo se lo voy a iniciar solamente. Porque es que también les quiero hablar del emprendimiento. Entonces, le vamos a iniciar aquí en este borde. Aquí se lo había acomodado con unos alfilercitos. Le vamos a iniciar la puntadita. Aquí la estoy colocando con nylon, ¿sí? Para que no se note. Tenemos este alfilercito.
Se lo podemos colocar también con puntada escondida, ¿no? Con puntada escondida, se lo podemos colocar para que no se vea, ¿ok? Entonces, miren, chicas, yo no lo voy a colocar todo porque si no aquí me quedo. Ay, me eché crema en las manos y esto me está resbalando me está resbalando la aguja. Entonces, la idea es que vamos a colocarle en todo este borde, vamos a colocarle este cordón de borla y miren que se ve divino con este cordón. El realce que le da es bellísimo. Ay, esta aguja también está muy gruesa. Entonces se tarda mucho uno en coser. Y no acá, que mirando la cámara, que mirando los comentarios, que por aquí, que por allá. Entonces, bueno, chicas, nosotras como emprendedoras vamos desarrollando todas esas habilidades, ¿no? Eso es lo que vamos desarrollando. Entonces, miren, chicas, cómo se va a ver esto de hermoso, ¿sí? Entonces, esta sería la idea, ¿ok? Vamos a coloquémoslo con unos alfilercitos, ¿les parece? Yo voy a cortar esto aquí. Pero vamos a colocarlo con unos alfilercitos para poder apreciar. Ahora, ¿cómo nos va a quedar terminado? ¿Les parece, chicas? Chicas, bueno, entonces dos cosas, chicas. En la descripción de este video van a encontrar el formulario y el grupo. También por allá en el grupo tengo el formulario. El grupo lo van a encontrar como Emprendiendo con Manualidades desde Casa. El grupo en estos momentos está público, pero tienen que pedir acceso. Si entran por el grupo, allá también tengo el formulario para que lo llenen. Ok, pero ahora voy a revisar la página porque antes lo tenía aquí en la página y yo no sé por qué ahora estuve revisando y no está saliendo el grupo, porque antes salían los grupos aquí y no sé si fue que ya Facebook me lo quitó. Chicas, vean, ustedes tienen que entender también esta parte de Facebook. Facebook no es de nosotros. ¿Sí? Ni estas páginas son de nosotros. Estas páginas son como prestadas. Porque es que a veces nosotras creemos que es que esta página es de nosotros. Esto no es de nosotros. Mire, ellos hacen lo que quieran con nosotros. Ellos si les da la gana de quitarle los productos que uno tiene aquí ofertando, ellos se lo quitan a uno. En la página hacen cosas que y ellos no le están pidiendo ni permiso a usted. ¿Por qué? Porque esto es de Facebook. Esto no es de nosotras y pues no está mal porque esto es de ellos. Nosotros estamos como en una casa prestada. En la casa de nosotros ponemos y quitamos, ¿sí o no? Pero en la casa del vecino nosotros no ponemos y quitamos. Entonces, esa es otra cosa que nosotras tenemos que aprender a trabajar. Tenemos que sacarle provecho a esta red social para conectar con las personas, pero nosotras tenemos que tener nuestro sitio. Va a llegar un momento en que mis alumnas van a tener su sitio. Les voy a enseñar a hacer sus propias escuelas y sus propios sitios, ¿ya? Porque esto no es de nosotros, pero nos sirve para conectar con muchas personas. Si no estuviera esta red, pues imagínense, chica, no podíamos venir a otra ni hacer esta clase ni conectarnos. ¿Ok? Entonces, bueno, yo le coloqué aquí como con alfilercitos para que miren cómo es que le voy a. Entonces, miren. Ay, miren cómo queda de lindo. Entonces, luego yo lo voy a coser, ¿no? Cuando esté por ahí relajada y desestresándome, entonces yo lo voy a coser, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué más le voy a hacer, chicas? Vean, yo le voy a colocar estos botoncitos que me los traje de allá de Colombia. Me traje estos botoncitos. Entonces, yo le voy a pegar un botoncito aquí, en donde está, esto tiene como una escarchita. Eso, por este lado. Le voy a colocar uno. Y si se ve bien, estaba como corriendo. ¿Ok? Le voy a colocar otro. Estos dos se pegaron, ¿ok? Estos se pegaron. Le voy a colocar otro y le voy a colocar, dice Luz Marina, que ella es principiante, dice yo quiero ser emprendedora, pero aún soy principiante, está excelente. Luz Marina, que seas principiante, eso es para principiantes y para avanzadas en emprendimiento. Porque realmente, chicas, emprender por internet, pues hay que aprender muchísimas cosas desde el principio. Bueno, después separo estos botones. Entonces, miren, chicas, voy a ponerlo así. Allí nomás se ve divino. ¿Sí o qué? Yo creo que no lo voy a poner más.
Y por este lado, entonces, bueno, le colocan sus cachitos, ¿cierto? Yo aquí los tengo con alfileres, ¿cierto? Le ponen atrás sus cachitos y acá adelante le ponen sus orejitas. Ay, bueno, otro detalle que les quiero mostrar es que yo pinto estas caritas. Eso es otra cosa que quiero que ustedes aprendan. Entonces, vamos a mirar cómo las pinto, ¿listo? Vamos a mirar cómo las pinto. Yo trabajo con esta pintura, que es una pintura traslúcida, se llama. Una pintura traslúcida. Ustedes van a tener un pincelito suave. Este es un pincelito de número 10, más o menos, o 3. Este es número 8, ¿sí? Un número 8 quiere decir que es como 3 octavos, un poquitico menos de 3 octavos también se dice en inglés, ¿ok? Entonces vamos a coger un poquito, miren lo que, prácticamente lo que está en la tapita, ¿sí? Lo que está en la tapita, y vean, cogen un poquito y vienen y descargan primero en un trapito, ¿no? En un paño lencio, en un pedacito de paño lencio. Acá está haciendo otra prueba y no se secó eso. Entonces descargan un poquito, miren, así un poquito, poquitico, miren, ta, cha, cha. Ahora le muestro aquí bien. Así descargan un poquitico, ¿sí? Y vienen y descargan aquí. Entonces ustedes van a pintar, miren, le hacen como una sombrita aquí a las orejitas. Y se va a ver tan diferente su proyecto, chicas, tan diferente. Miren, le hacen como una sombrita a un lado. ¿Se alcanzan a ver? Sí, sí se alcanza a ver. Ahí ven la cámara que sí se alcanza a ver. Descargan otro poquito. Lo voy a hacer otro poquito para que ustedes vean, para que se vea mejor. Descargan aquí, untan, siempre descargan acá para no ir de pronto a manchar, de pronto que coja mucho y manche. Y mire, así le van dando como limpiando el pincel en el paño lenci. Háganle esto a sus proyectos de paño lenci y se les ve tan diferente, chicas. Esa es pintura traslúcida, no les puedo decir marca, chicas, pero búsquenla como pintura traslúcida. Y este que estoy aplicando es color castaño, ¿sí? Color castaño. Miren cómo se ve bonito pintado el paño lenci. Ahí se alcanza a ver, ¿cierto? La sombrita. ¿Sí se alcanza a ver, chicas, la sombrita? Y tratando de hacerla más fuertecita para que ustedes la puedan ver aquí en el video. ¿Sí se alcanza a ver, chicas? ¿Ya? Bueno, entonces ahora otra vez. Aquí. Y le pueden aplicar también por aquí. Por este bordecito. Están como limpiando el pincel. Retoman, descargan acá primero en un trapito, en un retacito. Descargan y van limpiando. Esto le da un volumen, al paño lenci, chicas. Sandy que hace bastante paño lenci. No sé si Sandy lo pinta. Porque Sandy por ahí todavía no nos ha hecho el tutorial. Van a aprender a hacer video online, chicas. Van a aprender a trabajar su marca personal, a profesionalizar sus páginas de fans, para que salgan bien profesionales, para que se vean bien atractivas y para que las empiece a seguir muchísima más gente. ¿Sí? ¿Listo, chicas? Entonces, miren. ¿Ok? Entonces, así sería. Me van a aplicar un poquito más. Y aquí también le pueden aplicar un poquito más. Descargan y están como limpiando. Mire, háganle esto al paño lenci y se les va a ver los proyectos tan diferentes, chicas. Miren, bien diferentes. ¿Se ven el volumen que da? Aquí le pueden hacer un poquito más. Yo la voy a dejar allí, es por el tiempo, ¿listo? Y acá los cacheticos, vamos a ver. Vamos a pintarle aquí los cacheticos con el maquillaje. Ay, le pueden hacer ¿qué pestañas? A mí se me olvida hacerle las pestañas cuando estoy bordándole eso. Se me olvida ponerle las pestañas. Aquí le pintan así los cacheticos. Y acá después le van a colocar la naricita. Aquí falta la naricita, ¿no?
Miren, yo tengo esas naricitas de porcelana y cromo, pero si ustedes no tienen naricitas, pues lo pueden hacer de un pedacito de paño lenci, si no tienen de esas de porcelana y cromo. ¿Ya? El paño lenci, ¿ok? Las pueden hacer de paño lenci. Ahora, entonces, ya, queridas, ya queda esto muy sencillo. Entonces, miren, yo voy a venir y voy a colocar aquí. Aquí lo voy a pegar con, lo pueden pegar con silicona o lo pueden pegar con aguja de hilo. ¿Sí? Y van a tener en cuenta algo, un detalle, aquí no he pegado todavía esto, porque lo voy a pegar después de que pegue bien la borla. Chicas, van a tener en cuenta un detalle, con, vamos a correrme aquí, van a tener en cuenta un detalle con los picaportes y es que traten de no salirse de aquí, porque si ustedes se salen de esta medida, entonces empieza a molestar en el marco de la puerta, ¿ok? Entonces, pues estoy hablando de los pomos que vienen aquí, pues cercanos a la puerta, que son casi la mayoría, por lo menos aquí en mi casa todos. Entonces, tienen que tener en cuenta que estos cachitos no se pueden salir de aquí, ¿ok? En la ubicación, cuando los vayan a ubicar, ¿listo? Antes hay que tratar de ubicarlos es hacia el lado contrario de la puerta, ¿ok? Donde uno los va a colocar. Entonces, ya ustedes vienen y pegan aquí su reno, lo voy a colocar alfilercitos. Acuérdense que yo estoy pegando aquí todo con alfileres, ¿sí? Porque después lo tengo que terminar bien. Yo lo estoy pegando aquí con alfileres. Y luego vienen y ponen esta partecita de aquí abajo, que estás como simulando la bufandita. Entonces acá, bueno, a mí me gusta así como. Yo la pongo así como una más larguita que otra, me gusta así, ya al gusto de ustedes, si la quieren poner pareja, le hacen este triangulito y la van a meter aquí abajito. Van a meter aquí abajito, ya pues peguémosle esto aquí. Peguémosle primero esto aquí para que no me quede tan complicado de ponerla. Chicas, ahora en el grupo de emprendedoras, el del público, voy a hacer un video online para contestar preguntas que me han hecho en los formularios. Los formularios me pueden hacer preguntas. Entonces voy a hacer un video online contestando preguntas. ¿Listo? Bueno, ya ustedes lo cuadran aquí. ¿Sí? Yo le voy a poner los alfilercitos. Ay, me estaba saliendo aquí la cámara, cosa que siempre me pasa. Cosa que siempre me pasa. A ver, ¿listo? Colocar aquí un alfilercito. ¿Sí? Y acá, chicas, recuerden que le van a poner la nariz. Aquí todavía no lo voy a pegar. Yo le pongo la nariz siempre casi de último. Y aquí en esta parte también podemos decorar la bufandita. Entonces yo voy a coger otra de las dos. Le pueden poner botoncito, yo como tengo esto, le voy a poner este, le voy a poner uno de estos y le voy a poner uno de estos aquí, ¿sí? Listo, ¿sabe también qué le pueden poner? Le pueden poner pintura, le pueden poner pintura, pueden colocar, es que este puff aquí está como muy grueso, le pueden poner unos tres punticos, uno, dos y le ponen tres, tres, a ver, tres. La pueden decorar así. Unos punticos en triángulo. ¿Sí? Uno, dos, tres. ¿Ok? Como que está desenfocada esta cámara, no está como enfocando bien. Acá en mi computadora, pero en el celular sí se ve bien. Miren, le pueden poner punticos así. Y aquí le pueden poner, si no tienen de esas estrellitas, le pueden poner también botoncitos rojos o verdes o blancos, botón navideño. Le pueden colocar. Y listo, chicas, así quedaría. A ver, veo. Voy a cuadrar esto bien aquí en la cámara. Así quedaría decorado. Ay, aquí el moñito, ¿no? ¿Dónde está el moñito que se hizo? Le ponen los moñitos. A mí me gusta siempre hacerlas de hembritas. Entonces le ponen aquí el moñito. Listo, queridas. Allí quedaría nuestro picaporte. Miren, allí quedaría nuestro picaporte. A ver, veo. ¿Listo? Chicas, la que quiera los moldes me dice, yo les paso los moldes del picaporte, ¿ok? Yo les regalo los moldes. Coloco la entrada en el blog de la academia
Y allá ustedes también se pueden registrar allá, que es completamente gratis en la academia. Y también van a tener un curso de manualidades gratis que tiene cuatro proyectos para Navidad hermosísimos. ¿Okay? En estos días, chicas, voy a sacar una promoción de los cursos de la academia. Todos los cursos de Navidad los vamos a colocar en promoción. Entonces, estén pendientes porque vamos a colocar una promoción como del 40% en varios de los cursos. Entonces, si necesitan los moldes, me dicen, chicas, ¿ok? Bueno, voy a voltear la cámara. Espero que les haya gustado mi picaporte. Ok, chicas, aquí ya estoy. Estoy, chicas, ok. Bueno, chicas, espero que les haya gustado mi picaporte, mi colgapuertas, que sean juiciosas haciéndolo. Gracias por estar aquí. A ver, vamos a ver los comentarios. Gracias, Samila Sami. Gracias por la pregunta. Dice Samila Sami, ¿en qué consiste el reto? Por favor, no me gustaría entrar a algo que no pueda cumplir. Bueno, Samila, primero que todo, tienes que cambiar esa mentalidad. Tú puedes cumplirlo, ¿sí? Si ya estás pensando tú desde antes del reto entrar y que no lo puedes cumplir, entonces no lo vas a hacer. Ya tienes que cambiar esa mentalidad. Cuando uno dice un reto, es porque uno se va a hacer una exigencia a uno mismo de algo que quiere alcanzar. ¿Quieres ser emprendedora? Te pregunto yo. Yo solamente el requisito que les pido es ser emprendedoras, tener espíritu de emprendedoras, que ya estés vendiendo tus manualidades y que sea con manualidades. Les pido que sea que cumplan ese requisito de que sea con manualidades, porque a pesar de que los conceptos que trabajo en ese, digámoslo así, en ese curso de emprendimiento, lo pueden aplicar a cualquier tipo de negocio. Hay cositas que siempre varían. Entonces, si tú te me sales del contexto de manualidades, ya tendría que darte, es como una asesoría personalizada, porque me toca que conocer tu negocio, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres hacer y darte, pues ya digamos, unas estrategias más personales para tu producto o servicio, pero en general aplican, ¿ok? Entonces, mira, de todas maneras voy a contestar la pregunta de Samila. ¿Qué vamos a hacer en ese reto? Ese reto se llama Profesionaliza tu Facebook para que puedas vender más. Entonces, mira, hay muchísimas, muchísimas páginas de muchísimas emprendedoras y cuando yo no sabía, también incluso estaba en ese error de que no tienen su página profesionalizada, no tienen una portada de una, perdón, una imagen de perfil adecuada. Muchas de ellas tienen el perrito, tienen la muñequita, tienen el muñeco de manualidades que más les gusta, bueno, etcétera. Tienen cualquier otra imagen menos la imagen de ellas mismas, ¿ya? Entonces, hay unos requerimientos, ¿sí? Para que sea un perfil profesional y que atraiga a las personas de la portada, perdón, de la foto que tú necesitas colocar en ese perfil, ¿ok? Bueno, primera cosa. Segunda cosa que vamos a hacer es que les voy a enseñar cómo hacer una portada, una imagen de portada profesional. Entonces son dos fotos, ¿cierto? Necesitamos la del perfil, ¿cierto? La foto que se dice de perfil, que es la pequeñita, y necesitamos la grande, el banner ese que se coloca atrás de la foto de perfil, ¿cierto? Esa es la portada o banner. Necesitamos hacer una portada profesional para nuestro negocio, ¿sí? Entonces les voy a decir cómo se hace eso, les voy a contar. Y la otra cosa que vamos a hacer es que les voy a enseñar a configurar esa página, ¿sí? Esos son como los tres puntos básicos y grandes que vamos a trabajar. Foto de perfil, foto de portada y configuración de la página, ¿ok? Bueno, resulta que yo pensaba que ya mucha gente tenía su o perfil de negocios o tenía su página de fans y me estaba dando cuenta, precisamente por el formulario, que hay muchas que no tienen, casi como el 50% no tiene ni página de fans, ni tiene un perfil de negocios. Además, porque me estoy dando cuenta que no saben qué es un perfil de negocios y no saben la diferencia entre un perfil personal y una página de fans. Entonces, antes de esos tres puntos, les voy a también dar una clase acerca de eso. Les voy a contar acerca de qué es un perfil profesional y qué es una página de fans. De todas maneras, si tú entras al grupo al que te estoy invitando, Emprendiendo con Manualidades desde casa, ya tengo un video donde te explico las dos cosas. Ayer o antier, no me acuerdo, antier creo que fue, antes de ayer, hice un video donde te explico qué es un perfil personal y qué es una página de fans, ¿ok?
Bueno, entonces también les voy a enseñar a abrir una página de fans, que es bastante sencillo, pero les voy a enseñar a abrir una página de fans para las que no tienen página de fans. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer en una conferencia que voy a dar privada el próximo lunes 22, es 22, 22 de octubre, hoy es 19, 20, 21, 22, sí, 20, sí, 22 de octubre a la 1 de la tarde, por una plataforma que se llama Zoom, que es muy fácil. Solamente yo le voy a colocar el link en el grupo, te lo voy a mandar por el correo electrónico, te lo voy a colocar en WhatsApp, ¿sí? Lo voy a mandar por varias partes para que tú tengas el link. Entras a esa conferencia a la 1 de la tarde y vas a recibir toda esa clase, que podemos demorarnos entre una hora y una hora y media para darte todos los pasos. Luego ese video yo lo voy a colocar en el grupo también, por si tú no pudiste entrar en directo, para que tú puedas ver el video, ¿ok? Vas a ver el video de acuerdo a lo que yo te voy a enseñar en ese video. Tú vas a empezar a hacer tu perfil de negocios o tu página de fans, y vas a profesionalizar tu Facebook, ¿ok? Luego te voy a dar hasta 8 días, porque es el 29 de octubre. Deben, hasta el 29 de octubre deben de mandarme los nombres de las páginas para yo revisar esas páginas, y de allí, de todas esas páginas, va a salir una página ganadora para las emprendedoras que no están conectadas con la academia. ¿Ya? Van a haber dos premios, van a haber como dos, digámoslo así. Sí, digamos dos premios. Uno que es para las emprendedoras que no están conectadas en la academia, y voy a dar otro premio para las emprendedoras que están conectadas con la academia, que ya son alumnas de la academia, ¿ok? Entonces, para las que no son emprendedoras, no están conectadas en la academia, la ganadora va a tener una semana completamente gratis dentro de la academia de pago, ¿sí? Para las que están conectadas dentro de la academia de pago, el premio va a ser 1 hora de entrenamiento personalizado conmigo. Vamos a estudiar cómo va con su emprendimiento. Yo te voy a decir, corrige por aquí, haz esto, haz lo otro, ya de una manera personalizada. Va a ser un coaching personalizado. Yo por cada sección de coaching cobro $50. Si tú me dices, Patricia, yo quiero que tú me digas cómo a mí solita, yo quiero a mí solita que me ayudes a emprender, cómo hacemos, o tengo un problema, tengo muy poquitas ventas, o no sé cómo hacer el canal de YouTube, o es que a mí la gente no me ve, es que yo pongo mis manualidades y la gente no me compra, ta, ta, ta. Entonces yo te puedo hacer un coaching personalizado, un entrenamiento personalizado. Nos conectamos por una plataforma, y sí, y 1 hora vale $50. Entonces, ese es el premio para las alumnas que están conectadas dentro de la academia. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso que vamos a utilizar para el reto, y me pueden hacer más preguntas. ¿Sí entendieron, chicas? Vamos a ver, vamos a mirar por aquí si hay más preguntas. Está por aquí Flor Ángela, siguiéndote, gracias. Gracias, chicas. Si tienen preguntas, buenos días, yo quiero pertenecer a este grupo. Voy a tratar a ver si coloco aquí. Chicas, el grupo se llama, de pronto por ahí está mi amiguita Dolly, de pronto ya se fue, y anda ocupadita por allá en Barranquilla. El grupo se llama Emprendiendo. Ay, a ver, venga. ¿Será que? Lo que pasa es que estoy transmitiendo por el computador y me da vaina. No, no lo hago. ¿Qué tal que se me cierre la emisión? Emprendiendo. Tengo varios grupos y se me olvidan los nombres. Con manualidades desde casa. Así se llama el grupo, chicas. Emprendiendo con manualidades desde casa. Lo pueden colocar en el buscador de Facebook. Entonces ahí les va a salir, el grupo está público. Hacen la solicitud, contestan las preguntas y ya van a estar dentro del grupo. ¿Listo, chicas? A ver, ¿qué otra pregunta por aquí? Gracias, Rosalba. Gracias, chicas. Marisa, buenos días. Ta, ta, ta. Tengo una amiga que está discapacitada, sabe hacer muchas cosas, incluso muñecos de peluche. Incluso muñecos de peluche. Lo malo, está en muy mala situación y no tiene internet ni algo parecido. Qué tristeza, pues no la podemos ayudar, porque para eso sí, la verdad, necesita internet mínimo, mínimo con celular y mínimo internet. Necesita eso. Y preferiblemente tener computadora. Entonces, ahí sí, ni modo.
No, la verdad que no la puedo ayudar. Me da pena contigo, María Joseph, no la podemos ayudar porque yo trabajo por internet y pues imagínate, ella está en Soacha, en Colombia, yo estoy acá, estamos a kilómetros de distancia, la única forma que podemos ayudarla es por internet. Está el canal de YouTube, está el grupo de emprendimiento, allí puede entrar. ¿Ok? ¿Dónde está el formulario? Pregunta Nora. Aquí en la descripción de este video que estamos haciendo está el link del formulario. Le pido el favor a, hola mi Mari, bienvenida, por aquí está mi Mari. Le pido el favor a Rosalba, de pronto Mario Ochoa, que si me pueden pegar el link que coloqué acá en la descripción y me colocan en los comentarios, les agradezco mucho. Es el link de inscripción para el reto. El link para llenar el formulario. ¿Listo? Vamos a ver. Ay, gracias, mi Mari, Patti, regálame los moldes. Listo, chicas, voy a hacer entonces voy a hacer la entrada en el blog, a ver qué más hay por aquí. Listo, chicas. Bueno, no veo por aquí más comentarios así que quieren los moldes. ¿Cuál es la puntada de filete blanca? Pregunta, ¿cuál es la puntada de filete? Me va a tocar que hacerte otro video. ¿Cuál es la puntada, filete? Pregunta. Por aquí una chica. A ver, yo miro a ver si le puedo por aquí mostrar la puntada de filete. No, pues es que yo se la muestro y qué. Busca un videito en YouTube. ¿Sí? Busca un videito en YouTube la puntada de filete. Es que la he enseñado bastantes veces la puntada de filete. Y para poder, quería enfocarme en la decoración. Entonces, no podía hacer todo lo que es decoración y todo el muñeco. Entonces, por eso fue que lo adelanté. ¿Ya? Entonces busca Blanca y si no me mandas un mensajito, yo te ayudo. ¿Listo? Hola, Patricia Helen. Patricia está en nuestro grupo de emprendedoras, ¿cierto que sí? Desde Perú, saludos. Bueno, mis chicas hermosas y bellas, ya no veo como por aquí más preguntas. Claro que les voy a regalar los moldes, la palabra molde. Yo quiero los moldes. Chicas, claro. Ay, qué bellísimo, ¿cierto? A ver, no es que no lo puedo parar porque se me caen las cosas, chicas, se me caen las cosas, que no las he pegado, no las he pegado, no las he pegado, entonces se caen las cositas. Ay, pero quedó lo más de chulo, ¿cierto? ¿Cierto, mi Mari? ¿Te gustó, mi Mari? ¿Sí? ¿Te gustó, Mari? Bueno, chicas. Voy a cortar porque me voy a ir para el grupo, me voy a ir para el grupo porque quiero hacer un video live para contestar preguntas que me mandaron al formulario. Entonces, en 30 minutos salgo por el grupo, chicas. Voy a hacer live por el grupo para contestar preguntas de los formularios que me han hecho. Lizzie de Arce, hola, la prima Lizzie. Gracias, tan bella Marisa Soraya, Dios te bendiga. Dolly Serrano es una de nuestras emprendedoras de la academia. Bueno, chicas, estén pendientes porque por ahí estamos organizando un evento de nuestra academia. Vamos a hacer una maratón de tutoriales y por ahí ya le estamos preparando todas nuestras chicas de la academia, las que están dentro de la academia. Vamos a hacer una maratón de tutoriales de Navidad, entonces estén por ahí pendientes porque ya muy pronto vamos a sacar toda la información de cuándo va a ser nuestra full maratón con todas las alumnas que están en la Academia de Emprendimiento, chicas. Qué rico, gracias, gracias, mi Dolly. Espero que estés disfrutando por allá en Barranquilla. Mónica de la Hoz, bienvenida. Ay, gracias, gracias. Bueno, mis chicas, gracias por todos los mensajes. Patricia Castrillón, bienvenida. Hacía días que no te veía por aquí. Edith Catalán. Claro, entonces, vean, chicas, pongan cuidado otra vez para las que acabaron de entrar, las que son emprendedoras. Si no eres emprendedora, por favor, no mande la solicitud al grupo. Si no eres emprendedora, si quieres ser, dices, sí, yo quiero vender mis manualidades, Pati, enséñame. Bueno, listo, mande. Mande la solicitud. Haga la solicitud. Si quieres ser emprendedora, ¿listo? De una vez te digo que emprender no es fácil. Emprender, tenemos que transformar nuestra vida. Pero es una de las satisfacciones más grandes que yo puedo tener en mi vida. Es esto que estoy haciendo, chicas. ¿Sí? Y duele. Les cuento que duele. A ratos uno se quiere devolver. ¿Me entienden? Y hay que hacer sacrificios. Hay que levantarse temprano. Y hay que poner el almuerzo temprano.
Hay que arreglar la casa rápido, ¿sí me entienden, chicas? Tenemos que organizarnos en la casa. Ese es uno de los secretos de que seamos emprendedoras exitosas desde casa. La organización, chicas, la organización. Es uno de los secretos. Tenemos un curso que estamos viendo de organización dentro de nuestra academia también. ¿Listo, chicas? Chicas, gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme. Las quiero mucho. Ustedes son de verdad el motivo de esta página. El motivo de mi emprendimiento son ustedes. Y nos vemos, ojalá, en el grupo de emprendimiento, chicas. Quiero muchísimas. Hasta hoy voy a dejar las inscripciones solamente hasta hoy, porque ya van, hasta ayer iban 70, no he entrado al formulario hoy, pero yo creo que ya ha crecido. Además, porque el lunes, en esa sala de webinar donde voy a dar la clase para el reto, solamente pueden entrar 100 personas. Tengo la clase, la sala para 100 personas, no pueden entrar más de 100 personas. Entonces, pues, de pronto a veces todas no pueden en directo, pero más de 100 no pueden entrar a la sala, ¿ok? Entonces, bueno, chicas, muchas gracias por estar aquí. Las tengo que dejar porque tengo que salir en el grupo en otro video live. Entonces, nos vemos, Dios mediante, hasta nuestra próxima clase en vivo en directo. Y las que son emprendedoras, corran a pedir solicitar ahorita entro al grupo para aceptarlas y para que estén allá en la clase ahorita de emprendimiento. No es una clase, no es un video live donde voy a responder preguntas que me han hecho en los formularios. Me han hecho preguntas y voy a hacer un video live de eso. Listo, chicas, nos vemos, Dios mediante. Dios las bendiga a todas y les deseo de verdad un feliz fin de semana y un exitoso emprendimiento a todas. Y bueno, que se disfruten sus manualidades. Bye bye, chicas, Dios las bendiga.